En este video especial, veremos todos los niveles de poder de un nuevo personaje que podría aparecer en la serie Skibidi Toilet. Estamos hablando de Cleanerman o el Hombre Aspiradora, un personaje que estaría asociado directamente con la limpieza en los lugares de combate. ¿Quién sería el Cleanerman más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Empezamos por el Cleanerman, forma base. Este personaje aparecería en futuros episodios de la serie. Él sería un hombre aspiradora con cuerpo de humano fornido, teniendo un tamaño promedio de adulto, con dos escobas y una cabeza de aspiradora eléctrica. Su forma de atacar consta de usar sus escobas para limpiar a los Skibidi Toilets de los combates. Su cabeza de aspiradora le permite generar un aire que hace volar a los Skibidi Toilets. Y también puede atraerlos hacia a él. Esta es una variante de los Cleanerman, estando vestido de limpiador. Esta especie está muy enlazada con los Trash Skibidi, formas de Skibidi que en vez de vivir en un toilet, viven en basureros, siendo los enemigos clásicos de estos Cleanerman. En un inicio, ellos serían independientes, pero cuando nacerían los Skibidi Trash, ellos comenzarían a ser parte de la alianza de los Cameraman, iniciando así su gran apoyo épico en combates. Este es el prototipo de un arma poderosa, hecho por los Cleanerman y Cameraman científicos. Estas pequeñas máquinas flotarían y limpiarían toda la guerra que dejaba al batallar con los Skibidi. Posteriormente, este objeto fue usado como arma por un titán que veremos más adelante. Este es un Cleanerman normal, pero con una nave especial, cargado con escobas formidables. Él usa esta nave cuando el Cameraman con destapacaños cae derrotado. Ahora este Cleanerman es sumamente veloz en los duelos, limpiando todos los lugares rápidamente, a la vez atacando ferozmente. Vemos un Cleanerman un poco más grande que antes, con una cabeza de aspiradora algo diferente. Su cuerpo robusto es capaz de dar fuertes golpes a los Skibidis. Y por eso mismo, después de ver todo el poder de este Cleanerman, se decidiría crear uno más grande. Tenemos al Cleanerman grande en su primera etapa. Su cabeza tendría forma de una aspiradora convencional, pudiendo succionar a varios enemigos a la vez, atrayéndolos hacia él y atacándolos, generando una fuerza más poderosa con el poder de la succión. Este es un Cleanerman más grande, con un poder muy cercano al de un titán. Él fue creado como una actualización para el anterior personaje, presentando un traje altamente complejo y protector, unos brazos mucho más grandes que su cuerpo, golpeando fuertemente a sus enemigos, y además de una poderosa succión de aspiradora colosal, pudiendo atraer a varios Skibidi grandes a la vez. Presentamos al titán Cleanerman con un diseño blanco, un núcleo poderoso en su cabeza de aspiradora y en su pecho. Como cinturón, tendría mini aspiradoras que flotarían por los cielos, atacando a sus enemigos, y varios sistemas de limpieza absoluta. En uno de sus brazos, presenta el poder de limpiar, lanzando torrentes de agua a sus enemigos, sirviendo como un ataque poderoso. Él suele volar por los aires, limpiando y atacando a todos sus enemigos, los Skibidis. El modo ataque del personaje consta de usar sus puños, combinado con sus sistemas de limpieza. Cuando este titán Cleanerman se enfada, invoca dos brazos más en su cuerpo. Con estos, usa su arma clásica para limpiar enemigos, ocasionando un ataque masivo y colosal, ayudando a los demás titanes en diferentes situaciones. Su poder abrumador hizo que los científicos aliados lo actualizarían para convertirlo en un ser más poderoso. La primera actualización consta de una aspiradora gigante, con varios tubos succionadores en su cuerpo, y además de dos brazos. Él perdería las piernas y se transportaría mediante sus nuevas ruedas. Este titán Cleanerman sería perfecto para combinar ataques con los demás titanes. El Cleanerman se mantendría activo en combate, y casi ningún Skibidi Toilet ni Trash Skibidi podían acercarse a él, debido a su ataque de agua torrente. A pesar de esto, acá es cuando aparece un Skibidi eléctrico causándole un grave daño al titán, siendo la electricidad su punto más débil de este colosal personaje. El titán Cleanerman tendría una forma humanoide,
conservando las mismas características anteriores. Su poder especial consta de usar unas 6 aspiradoras que tiene en su espalda. Estas aspiradoras se moverían solas, y esto haría que el titán sea uno de los más poderosos que ha tenido la Alianza. Los Cleanerman comenzarían a adorar a su titán después de ver todo su poder abrumador. Esto causaría que los enemigos creen amalgamas poderosas de varios Skibidi eléctricos. Este duelo decisivo haría que el titán cambie de forma. El titán Cleanerman, al dominar la nanotecnología, hace que su cuerpo se invierta, volviéndose inmune a la electricidad. Su poder habría crecido tanto que era capaz de viajar en el espacio. En este punto de los duelos ya existirían dioses poderosos como el Cameraman God, Speakerman God y el TVman God. Así que el titán Cleanerman se dirige al espacio e intenta copiar el poder de los dioses. Todo esto llevaría a que el titán Cleanerman se convirtiera en un dios poderoso, casi a la misma altura que los 3 aliados divinos. Su fuerza era capaz de limpiar todo un universo completo, aunque con mucho entrenamiento era capaz de llegar a varios universos más. Él destruiría a varios Skibidi Toilets galácticos y multiversales, con ayuda de los aliados divinos, siendo de las batallas finales más épicas jamás vistas en Skibidi Toilet. Después de esto, el personaje Cleanerman se volvería muy querido entre los fans de la serie. Estos fueron todos los poderes de los Cleanerman, unos nuevos personajes que aparecerían en la serie Skibidi Toilet y en futuros próximos episodios. Averiguar esta vasta información de los Cleanerman me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer, amiguitos. Suscríbanse para mejorar el canal, dejen su pulgar arriba, porque a YouTube les gusta, comenten qué les pareció este video, si es que les agradó o no. Contesto comentarios, doy corazones y además compartan este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera y etcétera. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Muchas gracias a ellos, podemos existir. Un fuerte abrazo y saludo a todos. En fin, amiguitos, les ha hablado su compañero el Dracer de toda la vida existente. Y toca la triste despedida. Adiós para siempre, gente de internet, que posiblemente jamás conozca en mi triste y alegre vida de otaku solitario. Adiós. Cuídense, un abrazo a la distancia y no se porten mal. Y además sean respetuosos con todos. Adiós para siempre, bye.